Creo que empiezo a entender la pujanza y la alegría que irradia la Iglesia de Dios que peregrina en Valencia. Lleváis en vuestras entrañas una madre, un nombre grabado, hijos de la Virgen de los Desamparados. Sin duda os sentís seguros en brazos de quien siempre escucha vuestras súplicas. El día 8 de mayo pudimos participar en la celebración de la Eucaristía en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En ella percibí un ambiente ungido que me invitó a arrodillar el corazón, todavía tembloroso ante la decisión que debíamos tomar. La mirada de la madre expresaba: «Haced lo que él os diga». Subí a la capilla de los confesionarios y me quedé clavada ante el Cristo crucificado y abandonado que grita su sed, que ninguno se pierda, su sed extrema, que todos conozcan el don de Dios. Es impresionante ese Cristo roto por amor y allí en aquella capilla enmudecí. Entré con dudas a la basílica y salí con el sí confiado, el hágase de la madre en el corazón y consciente de que donde se planta una cruz brotará una fuente. Me consta y emociona que nuestro cardenal don Antonio Cañizares pidió a nuestra madre de los Desamparados la presencia de Jesu Communio en la diócesis de Valencia. Sé también que tantos durante años os habéis arrodillado ante la madre pidiendo por nosotras para que esta fundación se hiciera posible. Son vuestras manos juntas las que nos han traído hasta aquí. Nosotras también queremos ser dignas de esta madre y de esta iglesia que peregrina en Valencia y que hoy nos acoge. Nos hemos puesto en camino, suplicando la audacia de la fe a la que invita el Papa Francisco. Dejaos guiar por el Espíritu Santo, no tengáis miedo de los riesgos, como él no tuvo miedo. Docilidad al Espíritu, amor a la Iglesia y adelante. El Señor hará todo. Y de nuevo, en este día, me vienen al corazón las palabras guía de la Madre Teresa, tan claves en el peregrinar de Jesu Communio. Cuando Dios quiere algo, es fácil e imparable. Cuando Dios no lo quiere, es imposible. Que es imparable lo que Dios quiere, no hay duda. Incansable se ha manifestado en el empeño de don Antonio, capaz de mover montañas y también casas. Gracias, Padre. Desde el año 2000 pensábamos en una posible fundación, desde el año 2000. Ha sido una búsqueda larga y esperanzada, pero también sufriente, porque no veíamos que se pudiera hacer realidad, hasta llegar incluso a pensar que el Señor de momento no quería este paso. Pero así, el día 9 de diciembre de 2016, el cardenal don Antonio Cañizares, que nos conocía desde hace años, me llamó para comunicarme que las hermanas salesas dejaban un monasterio en Godella y que él pensaba que podía servir a nuestra forma de vida. El monasterio estaba en venta o quizá también se podría alquilar. Le contesté: «Padre, no podemos comprar, no tenemos medios y alquilar con bastante dificultad. Pero por si acaso me podría poner en contacto con la madre de las salesas». El cardenal Cañizares me respondió: «No, no hagas nada, espera, ya te diré». Y os confieso que en el fondo me dio descanso. Pero pasaron 2 meses y entonces pensé: «¿El cardenal se habrá olvidado de ese tema, de nosotras, o esto no resulta viable?». Pero el 28 de febrero de 2017 me volvió a llamar para decirme con voz muy alegre: «Ya está, madre. El monasterio de las Salesas es del arzobispado y si lo queréis, os lo podemos ceder». Una llamada ya inesperada y en mí un corte de respiración. Muy pronto fuimos a visitar el monasterio, nos acompañó el cardenal que con firmeza y ternura me repetía: «Venid, venid, esta diócesis espera a Jesu Communio. Venid, os esperamos». Yo callaba, pero en mi interior ya se levantaban inquietudes que a él no le pasaban desapercibidas.
Muchos sabéis que desde hace años soñábamos con venir algún día a esta diócesis, querida. Pero la hora de Dios solo la marca Dios. Una vez más, el Señor nos ha tomado de la mano y con todo el corazón queremos seguirle, seguir al Maestro. Este es el gran aprendizaje que nos queda como discípulos de Cristo. Todo ha consistido en no hacer planes propios, sino en desear los suyos. Seguir al Maestro, comentábamos mis hermanas y yo, porque si caminamos delante de Él, lo perdemos de vista y entonces se desdibuja el camino, la verdad y la vida. Tampoco procede ponerse al lado del Maestro, Él es el Señor. ¿Cómo pretender un diálogo de iguales con el Señor? Solo cabe seguirle, ir detrás, para que Él y su designio sean abrazados en la nitidez y claridad con que se nos ofrecen. Que lo que Dios quiere es imparable, sin duda, pero lo de fácil, os confieso que me costaba creerlo. Pero, queridos padres y hermanos todos, me emociono un poco, ¿nos habéis abierto? Nos habéis abierto las puertas y el corazón entero y habéis preparado con tanta oración y cariño, perdón, esta aventura de Dios que hasta nos ha sido fácil tomar la decisión, aunque fácil no quiera decir que no conlleva cruz. Tantos se preguntan hoy dónde están los cristianos, pues nosotras estamos siendo testigos en esta iglesia de que el fuego de Jesús sigue ardiendo en tantos creyentes. Nos hemos sentido tan arropadas, queridas y apoyadas, y se nos regala el espectáculo de ver hecha realidad la experiencia de las primeras comunidades cristianas. El grupo de los creyentes vivían unidos, tenían un solo corazón, una sola alma. Nadie llamaba propio a lo suyo, pues lo poseían todo en común, y cuanto tenían lo ponían a los pies de los discípulos. Ayudadnos. Deseamos aprender y servir con el carisma recibido del Espíritu Santo. Este es. Nuestra comunión quiere ser templo donde en adoración se custodie la presencia del Dios vivo, se ame al Esposo con todo el ser y arda día y noche la oración continuada que acoge y abraza el dolor, el sufrimiento y la esperanza de todos los hijos que Dios nos confía. Nuestra casa es vuestra, nuestra comunión quiere ser casa encendida para todos los que tenéis sed, posada donde el buen samaritano siga otorgando salud, reposo, ánimo, esperanza, fortaleza para emprender, continuar o retomar el camino de la fe. Y sobre todo, nuestras puertas estarán abiertas a tantos jóvenes desorientados en la primavera de su vida por la falta de Cristo. Estamos deseando peregrinar ya en esta tierra, pero tenemos aún trabajo por delante, reconstruir el interior del monasterio y también preparar los lugares de acogida para todos los que deseéis compartir con nosotras la oración, el testimonio de la vida y de la fe. Deseamos estar lo más pronto posible y aunque no disponemos de grandes recursos, confiamos a la providencia de Dios esta obra. Es fácil confiar cuando nunca nos ha faltado nada para el camino. No puedo dejar de agradecer a tantos obispos que con gran generosidad y cariño nos habéis ofrecido lo que teníais en vuestras diócesis. El Espíritu seguirá abriendo caminos, porque donde actúa el Espíritu Santo hay futuro, como afirma el Papa Benedicto XVI. Donde actúa el Espíritu Santo hay futuro. Gracias a todos los que nos amáis. Gracias a la alcaldesa, a la Corporación Municipal de Godella, gracias a cuantos habéis hecho posible este día y lo que aún esté por venir. Y ojalá sepamos tomar el relevo del fuego que nuestras hermanas salesas mantuvieron durante tanto tiempo en esta tierra. Y ahora le ruego, Padre, que haga llegar a la Virgen de los Desamparados este ramo de 12 rosas rojas, rindiendo mi vida y la de mis hermanas a los pies de la Madre. Jesucristo, nuestro inseparable vivir. Visca la Mare de Déu, Mare del Desamparats, la nostra Geperudeta, ¿no?
Visca. Gracias.